makes devastating effect on small businesses in the downtown districts they used to inhabit. So local leaders really try to figure out just how to revive their towns. But our next guest argues that supporting local manufacturers can produce benefits like creating jobs, building skills, and bringing in more tax revenue. Ilana Bruce is a community development coach, also the founder and CEO of Recatch City in Washington, D.C. Ilana, thanks so much for joining us on Quick Take Charge. Really appreciate it. Recatch City works with local leaders to bring small-scale manufacturing to the forefront. What exactly is small-scale manufacturing? Small-scale manufacturing are businesses that make some kind of tangible product. These are businesses. Okay.
significa es que Areza es la más fea que come arroz. No sé. Pero canta más bien. Pero hoy te lo voy a decir. Aunque no haga falta el valor de al hablarte a la cara. ¡Oíste el cuerpo! Lo siento, mi amor. Ese no contigo fue, pues la canción, tú sabes que era. Me cansé de fingir y pretendo ganar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Lo siento. Mi primo hermoso también te love you so much. Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo. Niño. Yo lo siento, pero Kika, jamás nadie va a compararse con la más grande, con Rocío Jurado, jamás. Tan solo con el Piumi, perdóname que te disculpe por esa canción. Todos la cantarán regularmente, pero como Rocío Jurado, que me perdone si la disculpo, pero nadie. Pero te lo voy a decir. Ay, Marlene, ¿cómo tú estás, corazón? Un beso para ti, mi vida. Uy, qué caro, salta, bandarita, dame fuerza. Piti, me tienes nervioso en el alunizaje tuyo. Pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido. Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchar. Unidos besos que ayer me excitaban. No me dicen nada. Mirita, mi amor, ¿cómo tú estás, corazón mío? Corazón mío. Ifra, un beso grande. Yo también, Evi, mi corazón bella, claro. Lo siento, mi amor. Qué calor, Santa Bárbara bendita. Mari, es que el día de descanso es de limpiar. Que las casas deben limpiarse bien temprano para que
Yo me levanté ya, yo limpié el refrigerador todo y limpié toda la cocina, me falta fregar la cocina. Y ya barrí todo, ahora voy a limpiar, porque si no. Mari, hablándote como los locos, que yo no sabía si mamá, mi hermana no me dice, y Mima, que Jehová se había muerto. Yo vivo como el mundo así, como en Europa. Tania, mi amor, ¿cómo te estás? Dime de la gente tuya de Cuba. Sí, es que me encanta. Yo amo la dulce. Ahí la tengo en el televisor. ¿Cómo te ríes? ¿Cómo juegas tú? Azucena, ¿cómo estás? No, Mari, es que... Gracias, mi corazón, Marlene, tú también divina, tan bella como siempre. Es que... Es que Mari, mi prima, me hace reír. Mari, no, es que yo no sabía, de verdad que no sabía. Me dio pena con ellos porque imagínate que yo me ponga a preguntarle a ellos. Y yo le pregunté a mi hermana porque como Japón creo que está viviendo en Cuba. Y yo le pregunté por Genova y dice mi mamá, bueno ya, EPD. Yo no sabía que había fallecido la pena. Me da risa porque yo sabía. Ay, pobre Dios, no, yo me da risa porque yo sabía que te ibas a decir eso. Ay, mi Tania, ¿cómo tú estás, mi corazón? Ay, sí, pues yo no sabía, Mari, de verdad que no. Porque yo la última vez que supe del ajeno, yo la vi aquí en casa de la Irri y ya no la vi más. Ay, gracias por los corazones, corazón mío. Montesino. Ay, el Tito, mi hermano, me lo dijo anoche, Mari, que te iba a decir. Y que Isa, tu tía, está muy mala. Me dijo que Josué le había dicho. Pero ¿de qué se murió Montesino? ¿Del COVID también? Ay, por Dios santo, qué horror, Mari. Claro que me acuerdo. Ay, Dios. Sí, sí me acuerdo de Montesino y de Isa, tu tía, claro. Ay, Mari. Como si yo viviera aquí hace 100 años. Sí, hay mucha gente que sí, hay veces que no me acuerdo, pero no es porque yo no quiera acordarme, que hay veces que no, el nombre no me viene, a lo mejor lo conozco por otro nombre. Ay, Mari. Yo... De Yarelis. De Yamo. Ay, tengo que felicitarla. Ay, Mari.
A Eliezer, un saludo para ustedes. Mari, el problema es... Hoy es el cumpleaños de Yamo, sí. Yo hablo con Mano casi todos los días. Mano, pero bueno, ves cómo estoy trabajando, yo le contesto y tal. Bueno, llegaron unos envíos, pero no son... Los de Mima deben llegar esta semana ya. Porque ella me dijo 20 días que hace esta semana. Yo hablé con Mima anoche cuando el lío ese del huracán y tal, porque iba a pasar entre Santa Lucía y Puerto Esperanza, que yo estaba viendo cuando llegué de trabajar, me puse a ver las noticias y eso. Y mamá, mi hermano, o sea, como ella trabaja en el parte meteorológico allá en Santa Lucía, me mandó la trayectoria, así, un mapa así por donde iba a pasar. Y entonces llamé a Mima, estaban sin electricidad. Yo no he llamado porque no deben tener. Ay, Marita, mi corazón, bella, te llegó todo, corazón mío, lo que te envié. Y entonces, Mari, no tenían electricidad, Mima no debe tener batería, ni mi hermana tampoco porque no la veo conectada. Pero ellos están bien, yo supe de ellos hoy. Yo hablé con el Tito, mi hermano, cuando estaba pasando aquel torrencial de agua y de aire y de viento. Y entonces, y el papá, mi hermano, iba para la sabana caminando bajo aquella agua. Allá llegó todo el sopado de agua a buscar la comida que Mima la tenía hecha para él y para papi. Digo, la misma hija, pero por Dios, tienen que tener cuidado cómo el papá va a salir con esa ventolada, Dios mío. Dice, hijo, tenía que hacerlo porque no muere. Ay, que pongan un humazo. A los mosquitos. Ay, Mari. Ay, la familia de nosotros es única, yo la adoro. Pero qué. Pero el problema de Cuba es que no tienen nada, Mari. No tienen nada. El problema de Cuba es ese, que no tienen nada. Es que yo me sorprendo con la cantidad de gente que se está muriendo. No me sorprendo, sino que me da pena con tanta gente joven que se está muriendo sin recursos, Mari, sin recursos. Porque aquí el que se ha muerto es porque ya tiene una complicación muy grande y tal, pero por falta de recursos. Ay, Danita, mi corazón, yo también, mi vida, yo también te quiero mucho. El humazo. ¿Qué tiene que ver un humazo para evitar el coronavirus? Layane, mi corazón, ¿cómo tú estás? Mari, no, es que ya lo de tía es... Tía, es que tía nació con 3 siglos adelante. Ella nació en otra galaxia. Ella no... Tú sabes, la loca era igual. La loca, ella nunca decía nada coherente. ¡Qué horrible, Mari! Entonces, cada vez que uno cree que ya está... Los niveles de se disparan y vuelven y... No, ya esto no se sabe. Ya esto. Bueno, Mima me dijo, niño, Mima, yo así no voy a viajar a Cuba. Yo, I'm sorry, con excuse me, que alguien me perdone si los disculpo, como dice Alexis Valdés, pero yo no voy así. Yo así no voy porque yo no voy a gastar una semana de mi tiempo, de unas vacaciones, de 15 días, porque no te dan más aquí en el trabajo, a perderlo ahí en un lugar que yo tengo que hasta pagar y todo. Además de todo lo que hay que pagar aquí para volverla a pagar allá a ellos, pues no se lo voy a pagar. No, yo no voy así. Yo no voy a viajar así a Cuba, no. Ay, Aro, corazón, mil besos. Mari, es que yo no sé si Matilde, el hermano papi, está muerto o vivo, es que no sé. Yo te digo que no sé. Yo no sé si está muerto o vivo. No tengo ni idea.
a ti, mi corazón hermosa. Yo no sé, a ver, Matilde, la hermana de papi, no sé. Debe estar vivo, no sé, porque nadie ha dicho nada, que se murió ni nada. Pero yo no sé nada de ello, no sé. Acuérdate que papi ya está para allá, o sea, ¿a quién tú le vas a preguntar por nadie? No sé. Yo sí sé que Reinaldo, el tío de nosotros, falleció. Tío Ireno, no sé nada de él. Pero Matito, la hermana papi, no sé. Eso sí, no sé. Caro, yo sé de Caro, por María, mi prima, por Daimara, que está aquí. Y así, pero... Ah, con tía Verónica también sé que yo me comunico con ellos en San Juan y Martínez, pero yo de Matito no, no sé. Yo no tengo ni idea, Mati. No es que no me preocupe, es que nunca he tenido ese vínculo con él tanto así. No. Yo de mis tíos, todos los hermanos de papi, yo he tenido mucho vínculo con ellos, pero con Matito no. He tenido ese ni de hablar con Martín, es que yo nunca me acuerdo ni haberle hablado dos palabras con el hermano de mi papá, que es tío mío, claro, pero no tengo yo así con tío Ireno, sí, con Reinaldo cantidad. Reinaldo era un tío que nos adoraba a nosotros, con Juana, mi tía, con Caridad, con Verónica, a pesar de que siempre estaba como muy con San Juan y Martínez toda su vida, igual he mantenido la relación con todos ellos, pero con Matilde no, Mario. No es que no me preocupe, es que es mi familia, pero no tengo idea de cómo está ni si está vivo o muerto. No tengo idea, realmente no. Yo hablé con el Tito, mi hermano, anoche, Mario. Yo me he reído lo que tú no te imaginas. Entonces me decía, pero ¿por qué tú estás más blanco que yo? No sé. No sé. O sea, que yo era el negro de la familia. Ay, Mari, mi corazón preciosa, ¿cómo tú estás, mi vida? ¿Cómo tú estás, Mari? ¿Tu hija cómo está? ¿Y tu hermana? ¿Sigues en public? ¿Cómo está todo el trabajo por allá? Aro, dime de la gente tuya, corazón. Dice que porque yo estoy tan blanco. ¡Ay, Benquita! Benquita, ay, mi corazón, estás ahí en vivo, mi alma. Esta sí no te la pierdes. Entré aquí unos minutos porque estaba limpiando. Yo dije, pues voy a transmitir un poquito. Que puse toda la música de Marisela, que me encanta Marisela. Y Rocío Dúrcal y tal. Vi esta mañana desde mi cama. Ay, cuánto me alegro, Aaron, mi corazón. Yo puse a Marisela, que me encanta. Sí, sí, Benquita. Me encanta Marisela. Y la vi en vivo el año pasado. En un acústico que hizo, me encanta. Todos esos grandes éxitos de ella, desde cuando ella tuvo, desde que empezó con 14 años en California. Bueno, es lo que yo, porque siempre la escuché, yo sé. Ay, sí, Bequita, mi corazón. Ay, Mari, pero... Ay, Mari, mi prima. No, es que... Aquí yo dije que es familia mía ahora, Mari. Yo sé. Ay, mi prima. Ay, mi Mari. Benquita, es que las cosas de Mari, mi prima, yo cuando voy a casa de Mari, que no voy casi nunca, pero cuando voy, desde que llego hasta que salgo, es riéndome. Yo me río mucho.
No sé, ahora, ayer el Tito, mi hermano, me dijo, Mima se le ocurrió, porque Tito sembró ajonjolí, y a Mima se le ocurrió mandarle así con el papá a mi hermano. Mima sí le dice primo a todo el mundo, pero yo no. Mima sí, a Mima le encanta decirle primo a todo el mundo. Pero, y el Tito, el papá le dijo, Tito, te traigo un recado de tu mamá. Dice Tito, tú verás eso. Y dícele, el papá dice, Mima, que le mandes de la ajonjolí que tú tienes, que le mandes un poco, pero que se lo mandes tostado. ¿Pero qué se ha pensado Mima? ¿Quién es el pariente? No, Mima sí. Mari, ¿tú sabes qué Mima? A ver, yo tengo mucho, toda la familia mía, aunque sea hijo de mis primos, yo lo tengo como familia, aunque no nos conozcamos, pero sí, Mima sí es prima de todo el mundo. Yo heredé eso de ella, yo creo. Aro, ¿y tú cómo estás, corazón mío? ¿Y qué haces ahí en Pinar del Río, Aro? ¿Eres enfermera o algo? ¿Trabajas en un hospital o algo? ¿O sigues con la peluquería? Me encanta Marisela. Yo lo que hace falta es que llegue la corriente para yo poder llamarla, porque no tenían corriente. Ah, la peluquería, qué bueno, mi corazón. Yo ahorita supe de ella, pero tenía poquita batería en el celular y a lo mejor lo están ahorrando porque no ha llegado la electricidad todavía allá. Cuando mamá, mi hermana, no está conectada, Mari, olvídate. Mima sí le dura un poquito más la batería porque Mima no lo consume tanto, no lo trabaja tanto, porque mi hermano sabe que vive conectado todo el tiempo, haciendo el noticiero de la mañana, de mediodía, de la tarde, de la noche. No hay... Bueno, ahorita no había todavía. Acuérdate que eso pasó entre Santa Lucía y Puerto Esperanza, que atravesó así y salió así completo así, Aro. Pero ahora no sé qué daños causaría ni nada, porque no sé nada. Ay, ay, Marita, mi corazón, ¿dónde estaba? Mima, sí, ella tiene batería todavía, sí, todavía le queda. Tú sabes que ella sí. Pero lo que no quiero es llamarla yo para no gastarle el poquito de batería que tiene. Porque sabes que Mima se pone a hablar mal y ella no tiene noción del tiempo. Y no sabe si le queda poco o no. Y como no tiene electricidad, no puede cargarlo. Ahí le tengo yo un cargador portátil para mandárselo. Ay, sí, mi corazón. Yo no voy a hacer almuerzo, yo voy a hacer comida tipo Habana. Una sola, a las 3 de la tarde, punto. Un arroz amarillo con costillas de cerdo fritas. Y hasta luego, Cheo, que ya murió. Una sola comida. Niña, ¿qué sabes tú? Ay, Betty. Ay, Dios mío, desde que no escuchaba yo de Betty. ¿Y qué es de la vida de Betty? Ella está todavía con aquel muchacho, familia de grande, ¿no? Es que yo me perdí tantas cosas, hija. No sé. (Risa)
Ahora no me estoy riendo. Me estoy riendo que yo sé que Mari en cualquier momento dice algo. Pues yo hay veces que no tengo. No es porque no me acuerdo, sí me acuerdo de todo el mundo, claro. Con el muchachito aquel todavía, hoy Dios mío, llevan años y años y años. Qué bueno. Y Pedrito, tu hermano, y la mujer, y los muchachos, bueno, hombres y mujeres ya. A ver, es que yo. Sí, estoy aquí hablando con Mari ahora. Mari está aquí en la directa, claro. ¡Ay, Aymarita! Mira quién llegó. Aymarita, mira para ahí. Mira quién llegó, Aymarita. Sí, yo hablo con Mari. Cristian y Cristal. ¿Los hijos de quién? De Betty. ¿Quién tiene dos hijos? Cristian y Cristal. Betty. Mari, ahora te mando un besito, corazón mío. ¿Y cómo se llaman los otros hijos de Pedrito? Raico y... Si está Betty y Raico, ¿no? Todo bien, mi corazón. ¿Tú cómo te sientes, Yari? Está Raico y Betty. ¿No? ¿Son dos nada más? Allá. Sí, yo me acuerdo. Ay, ahí está mi prima linda de Viñales. Yo, a ver, lo que pasa es que yo hace muchísimo, yo hace ya 14 años que no los veo a ellos. 14 años, porque ni cuando he ido a Cuba los he visto. He ido 3 veces nada más, pero no los he visto a ninguno. O sea, 2 veces, porque la segunda me viraron para atrás. Ay, mi prima Esmeralda, qué linda. ¿Cómo tú estás, mi corazón? A ver, hay gente que yo llevo muchísimos años ya, incluso estando en Cuba, que no los veía. Y ya después de 14 años, imagínate tú. Ya, como, imagínate. Y ahora menos. Dice Mari que yo soy italiano, porque hay veces que ella me pregunta y yo, me dijo, mira a ver si tú conoces. Mira a ver si tú conoces a fulano y tal. Y se me va la olla, no sé. Ay, Aro, yo me río con Mari, mi prima. Yo a ti, ay, gracias, mi prima. Es que tenemos unos genes, mi corazón. Nuestra familia es hermosa, así que mira. No, yo me muero con Mari, mi prima, para que te voy a decir. Y de mi tía ni hablar, es que la familia de nosotros es muy ocurrente, pero muy, muy ocurrente. Y mi mamá ni hablar. Yo con Mima, yo llamo a Mima. Aro, yo llamo a Mima, le pongo dinero al teléfono, la llamo. Y cuando dice, ya te quedan 60 segundos, riéndome, le digo, Mima, ¿cómo tú estás? Ya, y yo empiezo a reírme hasta que dice, 60 segundos no tiene tiempo para... Ay, ay, me río mucho con mi madre. Ay, mi prima preciosa, ¿y cómo están ustedes allá? ¿Cómo pasaron esto del huracán? ¡Ay, Marife! ¡Dios mío! ¡Qué tiempo sin saber de ti, mi vida! Bien, mi amor. Bien, gracias, mi amor. Gracias. Oye, me tienes que mandar tu dirección por privado. A ver si voy a verte mañana o pasado. Bueno, mañana la loca me invitó a que fuera con ella. Ay, Mima, yo amo a mi madre. ¿Para qué te voy a decir, en verdad? Yo amo a mi madre. Yo me divierto mucho con mi madre. Marife, para irte a ver, mi corazón. Por privado, cuando quieras que yo vaya. Mañana la loca, mi prima, me invitó a ir a la playa, entonces la voy a ir a acompañar un rato. Yo no soy amante de la playa, o sea, yo, mira, como ves, yo no cojo ni sol, mira, no cojo ni sol. Pero la voy a acompañar a la playa mañana.
No es por miedo a ponerme prieto, no le tengo miedo a eso, es que no se puede coger sol. Sí, ay, aro, qué rico, ¿verdad? Yo, a ver. Cuando quieras la Marife, yo te voy a ver, mi corazón, que hace mucho tiempo que no te veo, ya hace años que no te veo. Yo me monto en el carro ahí, estoy a verte en cuestiones de minutos. Ay, mi prima, no. No, es que, a ver, imagínate, mira, aquí en las casas no hay todo el... todo es debajo techo y frío. En el carro, aire. En el trabajo, 8 horas, 10 horas, 12 horas. Bajo techo con aire, sales en la noche, te montas en el carro, ya no hay sol, o sea, y así, es que yo cojo sol cuando saco a mi perrito allá abajo, que lo saco a hacer pipi caca allá abajo y tal, que lo camino un ratico, pero ya, no, es que no estoy tan blanco tampoco, o sea, ves, pero, a ver. Ay, Dios mío, estás con el virus, Marife. Ay, mi corazón, bueno, reponte corazón. Mira, la Marife, coge ginger, coge ajo, coge ginger, ajo, coge limón. Sí, ya a mí me dio. Ay, el blado, corazón mío, precioso de mi vida. Ya a mí me dio, yo lo pasé. Pero mira, coge ginger, el jengibre. Ay, embelequero, que te quiero mucho. Ay, te quiero mucho, mi prima. Mira, bueno, mira, pero escucha como te digo. Así lo hice yo. Coge ginger y lo picas. Coge un ajo, dos ajos, se lo pones. Coges tres limones o cuatro y le exprimes y se lo echas. Ay, Yuriel, ¿cómo tú estás? Coge y se lo echas y lo pones a hervir. ¿Cómo tú estás, Yuriel? Un saludo bien grande para ti, un abrazo bien grande. Y le echas una aspirina y lo hierves. Cuando todo eso tú lo hierbas, Marife, lo licúas. Lo licúas, pero al máximo. Lo cuelas para sacarle todos esos residuos de todo el ginger y tal. Ay, ay, Deli, mi vida, yo a ti más, mi amor. Claro que sí, te quiero muchísimo. Y lo cuelas. Y eso, te tomas en una tacita en la mañana, Marife. Y una en la noche. Y ya, punto pelota. Ya. Y a tomar por saco el virus. O sea, ay, no tomes nada frío. Exactamente, punto pelota. Ya está. Eso es lo que dice el blado. Y sí, y cebolla morada. Haz un cocimiento de cebolla morada. Y te lo tomas así. Es un trago de... que te queda sin aliento, pero es muy bueno. La cebolla morada. Hazlo, Marife. Hazlo y te vas a acordar de mí, mi corazón. A mí me dio, pero a ver, que yo tampoco voy a decir que... es que... Sí, es que... Como aparte que, Marife. Ay, mi amor, ay, Deli, mi corazón. Gracias, mi vida. Mira... Yo pasé el virus, pero a ver, a mí lo que me dio fue una tosecilla, que es una cosquillita aquí que no te dejaba. Mima está de lo más bien, corazón mío. El papá todo bien, trabajando en el campo allá en la finca con el tito mi hermano. Están de lo más bien, todo bien, mi corazón. Yo lo pasé una tosecilla, una fiebrecilla, hoy y mañana. Pasado, ya yo estaba campana, limpiando, fregando con cloro. Yo nunca perdí el olfato ni el gusto, nada. O sea, es que a mí no me dio tal... Como decir, ay, el coronavirus, no. Fue algo así, como un catarrillo, quizás. Pero yo me fui para una farmacia que hay aquí en Hialeah, cerquita de Mari, mi prima, y compré medicamentos, todos los antibióticos y todo. Pa, fuera catarro, ya está. Y en cuanto pusieron las vacunas, me saqué la poema en el Navarro y me vacuné. Si ponen 3, 4, 5, dale, ataca. Que me pongan vacuna por donde sea.
Ok, Blado, mi vida, yo se lo digo. Con el papá no hablo mucho, pues sabe que él no está asociado a las redes, porque él no tiene. Pero yo le escribo a Tito, mi hermano, y se lo digo. O a la Cuca, mi sobrina. Y a Mima la llamo y se lo digo. Yo se lo digo a Mima que se lo digo. Dime algo de Clara María, que hace muchísimo que no sé de Clara María. Es que mi familia tiene unos genes, corazón. Miren. 55 años. Ay, Jeezy, mi corazón. Qué tiempo sin saber de ustedes, vida mía. Blado, yo voy a cumplir 55, mi amor. Y aquí estoy. Como las pirámides de Egipto. 3.000 años y ahí, de pie. Ay, tú también, corazón. Dale mil besos a Clara María de mi parte. Es que yo nunca le he dicho Mauca a Clara María. O sea, toda la vida le he dicho Clara María. Ay, mi prima. Es que bueno, es bueno decirlo. Ay, tú también, Blado, mi corazón, que yo te quiero mucho, mi vida, desde que naciste al mundo, mi corazón. Jeezy, bien, mi vida, bien, bien, otro besote para ti, para tus niñas. Yo las veo mucho cuando ustedes ponen algo en Facebook, corazón mío. Me alegro mucho saber siempre de ustedes. Pero, ay, Dios mío, pero Ricardo, ¿cómo tú estás? Dime algo de la gente tuya. Ay, mi corazón, si yo desde que tú naciste al mundo, es que mira, desde que Clara María salió embarazada de Michelle, salió embarazada de la embelequera de tu hermana y después de ti, yo toda la vida he estado, bueno, de ti, de tu hermana. Yo también la hice, mi corazón. Yo también. Cuánto me alegro, hacía rato que no sabía de ti. Dime algo de Blanquita, que hace mil años que no sé de Blanquita. Y bueno, yo supe de la muerte de la niña de Raulito y tal. Blado, dime algo de Yeye. tengo un vino ahí, Esmeralda, pero es un vino blanco. Un vino blanco. Ahora mismo te invito, lo voy a abrir y te voy a dar una copa. Ahora mismo te lo voy a... Esa mujer que, bueno, dos de las grandes que murieron. Es como un champán, ¿no? Un vino. Bueno, es un vino, tal. ¿Por qué? Ay, Aro, mi corazón, yo también, mi vida. Miro en el espejo, vio mi rostro. Lo mucho que han sufrido por tu adiós. Que me olvide el pensamiento. Ay, gracias a Dios, qué rico. Yo hace mucho tiempo que no sé de Blanquita. Muchísimo. Bueno, imagínate, desde que ella se fue para La Habana, creo que la vi una vez que fue con su muchachita allá a Cuba, a Santa Lucía. Más linda. No sé si seguirá igual de linda ella. Ella tiene una niña muy linda. Ay, Yadi, mi corazón. Mi familia de Puerto Esperanza. Qué maravilla, Goyo. Mira cómo soltó eso, Esmeralda.
Mira, mi prima. Esto es una champaña. A tu salud, mi prima. Para seguir. Dios mío. Una delicadeza. Yadi, mi corazón, mil besos. Ah, igual que tú, igual que tú, igual que ustedes. Ustedes son una familia que yo quiero mucho. Muchísimo, muchísimo. Se los Cruz Carrasco, yo los quiero muchísimo de toda mi vida. De toda mi vida, porque desde que yo estaba chiquito, que estudiábamos juntos, Blanquita y yo visitaba las casas de tu papá, maravilloso, tus padres. Y en tu casa yo era como uno más de la familia. Denis, amor mío, ¿cómo tú estás? Y yo iba a tu casa allá cuando ustedes vivían allá, como el que va para el cementerio allá en el club. Y yo los visitaba siempre ustedes allá. Ah, yo iba en el tiempo de las temporadas de mango, marañón, todo eso. Qué rico todo. Con Blanquita, con Raulito, con el otro hermano tuyo. Todo. Con el Chiche, en vez de que eres el Chiche. Salud, mi corazón. Dale mil besos a tu mamá, a tus tías, a Río, a todo, todo, a tu hermana que está aquí, yo sé, a tu primo, el hijo de Tatica, que hace rato que no lo veo. Bueno, yo lo veo a ustedes cuando ponen algo en Facebook. ¿Viste Esmeralda, mi prima? Para ti, corazón mío. Y ahora cuando yo vaya a Cuba, nos los vamos a tomar allá en Viñales. Allá. Ay, gracias, mi corazón. Es que tu familia yo la adoro, de verdad. Tu mamá y tus tías y ese tío tuyo para mí, tu abuela. Yo me acuerdo de ustedes chiquitas, cuando yo iba allá a Casodali. Yeah. Familia para mí es otra familia mía, de verdad. Sí, sí, mi prima bella, sí, 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 sí. La red de hoy en día es un escándalo. A ver dónde estará Mari, mi prima se metió. Yo tengo que limpiar, mírame a mí. Mírame a mí. Mira donde yo tengo el cubo, mira. Mira donde yo tengo el cubo de limpiar y el trapeador. Mira donde yo encaramé la silla que yo tengo en la cocina. Seguro, donde sea, pero sí. Seguro que sí. Ay, Denis, salud, corazón mío. Tenía ahí así, pero ay, Dios mío, es que tú sabes que tenía vino rojo y bueno, ya hay muchos meses atrás que no bebo mucho tampoco, pero me tomaba una copilla y tal y me ponía a hacer comida y si llevaba vino se lo echaba, o sea, no era que lo bebía tanto, sino que a veces que llevaba y lo cocino con vino. Es que las comidas con vino, ay, muchachos, las carnes principalmente. Ay, Denis, mi corazón, aquí en la casa, pero trabajando, pero dije, déjame hacer una directa que hay para ver a mi familia, a mis amigos. Y ahora mi prima me dijo que si no le iba a invitar una copa y abrir la botella para mi prima y para mí. Bueno, y para todos también.
Dile a Grisi, mi prima, que la quiero mucho. Ay, Edu, mi corazón bello, ¿cómo tú estás, mi vida? Aquí compartiendo un rato en las redes sociales. Y escuchando música, tengo la música en el teléfono. Ella canta igual que su madre. Ay, Lisandra, ¿cómo tú estás? Ay, Robert, mi primo, ¿cómo tú estás? Ahí estoy hablando con Esmeralda, mi prima, mi sobrina. Ah, sí, es de que de milagro que Grise no está ahí. De milagro. Bueno, dime algo de Chita, de Mamita. Bueno, Mamita cada rato lo veo que... Que pone una foto o algo y la veo. Mamita está igualita. Por allá por Viñales. Bueno, ustedes viven en Viñales, sino que para, más para acá, para el pueblo. ¿Cómo se llama eso donde ustedes viven allá abajo, donde vivía tía Neri? Que yo fui allá abajo. Por fin, donde estaban haciendo. Estaban. Yo fui a la casa Chita. Que había que caminar un caminillo así. Donde yo parqué el carro. Tiene una casa muy buena, Chita, yo me acuerdo. Y allí donde vivía tía Neri, estaban haciendo, así al frente, estaba todo en el piso, marcado así con cemento, que iban a hacer la casa. ¿La hicieron o no? En la cooperativa. Ajá, en la cooperativa. Pero ustedes no viven allá abajo, ¿o sí? Es que yo me he perdido ya mucho tiempo, no sé. ¿Ustedes viven ahora en Viñales? Porque yo fui, cuando yo fui, sí, yo fui allá abajo. Que hay como una... Ah, hicieron la casa, qué bueno. Porque yo fui y estaba eso al frente marcado, la zapata, como le dicen. Pero eso fue en el 2011. En el 2011. Y ya. ¿Qué más? Estaba eso al frente puesto. Me pierdo. Sí, ah, sí. Yo sabía que Mamita sí vivía en Viñales, pero no sabía que ustedes ya vivían ahí. Porque cuando yo fui, ustedes estaban allá abajo. En una casita que había así, atrás, que fue donde yo fui. Allí yo comí todo, yo almorcé todo allá abajo. Yo almorcé todo allá abajo con mis primas. La pasé más rico allá, hacía tanto tiempo que no las veía. Y cuando fui en el 2018, Chita estaba allá, en casa Mima. Allá se pasó todos los días. Después yo la dejé en Viñales cuando venía para acá. Pero ¿por qué Chita sigue viviendo allá abajo? No vende aquella casa y viene para Viñales. No, es que tú estabas muy chiquita. Tú estabas... A ver. Cuando yo fui en el 2011... Tú tenías 5 años. Estabas muy chiquita. Ay, mi prima, sí. Son genes que se heredan, mi corazón. Son genes. Y tú estabas muy chiquita cuando yo fui. Estarías 5 años. O ibas a cumplir 5 años. Porque ya tú cumpliste 15. Estabas muy chiquita. Ah, bueno, si tu hermano sí estaba ya grande, un hombre. Bueno, ella ha vivido allá muchos años, pero ahí no. ¿Y quién se quedó donde vivía tía Neri? Que era como un campo así grande, como un patio grande.
que tenía hasta árboles frutales y todo, no me acuerdo mucho, aguacate, mango, no sé, café, no sé, no me acuerdo. ¿Por qué, niña? ¿Por qué? No. Mi prima no, que tú tienes, además de la belleza que tienes, que tú sabes que es muy característica de nosotros, modestia y aparte, que eres muy jovencita. Pero no, es que cuando yo fui en ese tiempo tú estabas muy niña, o sea, no tienes tampoco la idea de ay no, yo estoy, sí, no te puedes acordar mucho, porque yo nada más me pasé un día allá. El viejo, uy, el viejo sí, verdad que sí. ¿Y papito dónde vive? Papito vive en el Alonso de Roja, por allá, ¿no? Perdón. Ay, Dios mío, María Elena, mi vida, ¿cómo tú estás, corazón mío? Yo lo que pasa es que estuve muy poquito tiempo. El viejo no lo vi, creo, pero así a papito sí lo vi. Que vino de allá, de Envuelto Alonso de Roja, no sé ni por dónde vivía él. Y ya, pero, o sea, mi familia toda, yo es que yo amo mi familia, o sea, yo adoro mi familia. Si yo, cuando ellos vivían en Artemisa, ay, Chita se va para allá, ¿verdad? Ah, bueno. Yo, a ver, porque, o sea, que Miriam toda la vida vivía en Santa Lucía. Miriam, después que se fue de ahí de San Cayetano para Santa Lucía, ya nunca más regresó. Y yo, cuando tía vivía allá en el pajarito donde... Sí, ay no, mi prima, por tu madre, tienen que socializarse, no, tienen que salir para el desarrollo. Y yo, pero fíjate, a mí me encantaba cuando tía vivía allá abajo, que no tenían electricidad ni nada. Nosotros íbamos de Santa Lucía a pasarnos las temporadas de vacaciones allá. La pasábamos tan rico allí con tía Neri. Tú no te imaginas cuánto. Esa tía mía era y adoraba a mi madre. Entonces eran unas hermanas que se adoraban. Sí, Miriam sí se fue y ya. Y papito igual. Y cuando íbamos allá abajo, que en ese tiempo, imagínate, Chita salió embarazada de papito. Parió a papito. Y ya vino para ir para casa tía Neri, después que parió, que vivía tía... Chita vivía en una casa que hay, como el que está así, antes de llegar a donde vivía tía Neri. Chita vivía ahí, en una casa de mampostería que hay ahí a la orilla de la calle, que después la cogieron la gente de Orquídea y eso. Y ya después le hicieron una casa en el pueblo, donde vivía tía Neri, ahí una casa de mampostería muy grande, muy buena. Y ya después se fueron para Viñales, que es la parte que yo no vi. Ay, mi prima, ¿cómo tú estás? Daimara está ahí. Pero sí, nosotros íbamos para allá, para casa de tía Neri. Ay, qué vacaciones, Dios mío. Cuando eso eran 3 meses de vacaciones. Y la pasábamos tan rico ahí con el río, con todos los árboles frutales que tenía tía Neri en el patio, esa matación de puerco que tía Neri hacía, chorizo, longaniza. Todo eso lo preparaba ella y lo vendía en una tendedera que tenía la parte de atrás en el patio. Ay, coño, no. Y entonces, pero la pasaban también. A mí me encantaba ir allá a San Cayetano en el nido. Sí, mi prima, sí, tú has heredado eso de nosotros. Ay, mi prima, bien, corazón, aquí en la casa descansando con una semana de vacaciones que tengo. Ahorita la loca me escribió que la acompañara mañana a la playa, así que ya tú sabes. Después de tantos años volvemos nosotros. Cuando yo llegué de Cuba hace 14 años, la loca y yo locas. Ay, Dios mío. Yo adoro esa loca. La gente la tendrá como loca, pero esa prima mía yo la adoro. Mi prima, otra copa para ti y para mí, para ponerme a limpiar, porque óyeme. Salud. Me encanta Marisela, caballero. No sé a quién no le gusta, pero a mí me encanta. Ay, Daimara, dime algo de María. Bueno, hace rato que esa prima mía en Belequera no me escribe ni nada. Vamos, voy a tener que ir allá a La Habana y cogerla por el moño.
Sí. Ay, Mima, sí, Esmeralda. Sí, yo hablé con ella anoche. Me lo estaba diciendo a Mari que no he querido llamarla porque tenía poca batería en el celular. Y entonces no tienen electricidad allá. ¿Ustedes en Miñales tienen electricidad? No, mi prima, si es que no. Ah, gracias a Dios, mi prima. Que todos están bien, cuánto me alegro. Yo desde la vez que cogieron el virus y que los llevaron a unos para otros, bueno, ya después Aymara está aquí y yo no lo he visto. Y el niño también está acá, el hijo de Mimi, mi prima. Que yo hablé con él, que él habló con el niño un día, con Chochoco. Por mí, por ti, mi prima bella. Ay, Dios mío. Es que yo no bebo nunca. No bebo, yo no soy bebedor, nunca. Pero esta botella la tenía ahí. Y pues, mira, la abro por ti, por mí. Eres mi familia. Chica, ya en Santa Lucía no hay. Desde ayer, bueno, eso pasó entre Viñales y Puerto Esperanza, entre Santa Lucía y Puerto Esperanza. Pero no sé por qué no hay electricidad todavía allá. Sí, sí, yo sé que están bien ahí. Yo vi a Niño cuando llegó, que él habló con Chochoco y en una videollamada. No, mi prima, si esto es champaña, esto no tiene mucho alcohol ni nada. Esto es champán. Esto es champán, esto no es vino. Es un vino espumoso. Champán de toda la vida. El llamado vino espumoso, champán. Ay, mi primo, igual para ti y para los tuyos también. Ay, Dios, qué horror. Pero bueno, mira, tú sabes que yo hablé con Mima y hablé con el tío de mi hermano anoche. Como ellos tienen buenas casas, o sea, yo estoy bien. O sea, lo malo es todas estas situaciones que pasan ahora, que si no tienen electricidad, todo lo que tienen en el refrigerador tienen que freírlo o hervirlo para que no se les pierda. Eso es lo malo. Ay, sí, mi prima. Ay, Dios mío, qué alegría. Eso sí, mi prima. Qué rico. Estoy loco por coger para las Europa. Allá yo veo a este niño de mamita en las Italias, ya tú sabes. Él me escribe siempre también. Porque él, es que yo toda la vida, tu hermano, el hijo de Griso, todo. Es que yo con toda mi familia yo he tenido ese amor así tan grande siempre. Quizás mis hermanos y tal no, pero yo sí. Yo he tenido la relación con mi familia con los dos lados. Con los de Mima y con los de Papi. Todo divino. ¿Y en qué parte viven ustedes en Viñales? En el pueblo. La Dolce Vita, sí. Es que no, yo la veo a él divino. Divino, divino, divino. Divino, gracias a Dios. Cuánto me alegro. Ah, vi la foto cuando él fue a Cuba, que puso la foto con su niño, y ya su niño está grande. Más lindo. Me acuerdo de cuando estaba chiquito, que mamita lo tuvo. Ah, me acuerdo mucho. O sea, yo he vivido todo ese tiempo desde que Miriam tuvo los muchachos. Sí, es que mi primo, yo adoro mi familia, es que amo mi familia. O sea, mi familia para mí es lo primero. Corchonería. Sí, ya más o menos yo sé. Ay, mi primo, si tú te das cuenta, cuando nosotros íbamos allá a Casa Tianera a pasar las vacaciones, tú venías de Pinar del Río, en el Checo, te bajabas ahí y después te ibas por la tarde para allá otra vez para Pinar del Río.
6 añitos, sí, yo lo vi más lindo que está. Me acuerdo como el otro día que cuando mamita lo tuvo a él. Y ahora el niño de él ya tiene 6 años. Si él me estaba diciendo el otro día, yo me acuerdo de mi primo cuando yo iba a Santa Lucía, la familia, o sea, no tienen mucha relación con él, pero yo sí. Entonces yo me dijo, tú siempre estabas ahí y acompañándome y hablándome y llevándome. Y yo siempre. Claro, pues es que yo lo conozco desde que mamita estaba embarazada, hija. Ay, sí, qué tiempo. Yo le estaba diciendo ahora a Esmeralda eso. Cuando mi mamá nos llevaba todos esos meses de vacaciones para allá, para casa de Tianer, y allá nos pasábamos una temporada tan rica. Ay, Dios mío. Y aún recuerdo yo también toda, cuando tía estaba enferma, pobrecita, yo, que yo hablaba con ella y ella me decía, ¿cuándo tú vienes, hijo, para verte? Y ya no pude ver a tía, porque yo en ese tiempo yo no fui a Cuba. Y ya estaba malita. Pero yo la llamaba, yo hablaba con ella. Me dijo, ay, hijo, ¿cuándo vas a venir para verte? Que tengo ganas de verte. Me decía tía Neri, pobrecita. Y no la vi más. Muchísimos años sin verla. Es que ella, tú sabes que ella adoraba a la loca y a Mima. O sea, ella quería a todas sus hermanas, claro. Pero ella, con Mima y con la loca, era algo especial. Ella adoraba a esas dos hermanas. Y Mima y la loca a ella... Amaban a tía Neri. Es que tía Neri fue una hermana de Diamante. Esa tía mía era súper, lo mejor. Sí, es que yo, mira, Esmeralda, tú no. Yo recuerdo a mi tía con tanto cariño, muy grande, muy grande. Es que era una tía de esa de Diamante. De Diamante. Y siempre tenía una sonrisa para todo. Mi tía jamás yo la vi enojada por nada. ¿Tú sabes lo que es jamás? Con nada. Es que tía Neri para sus hijos, todo siempre había una sonrisa, todo siempre había un cariño, siempre había una buena cara. No, es que era única, yo, de verdad. Fíjate que incluso así que Pile, que era la más rebelde en ese tiempo, que en ese tiempo no se usaba tanta rebeldía. Y Pile, que era la más rebelde, incluso tía, siempre tenía una sonrisa para todos, así que no había problema. No había. Es que en ese tiempo, acuérdate que Pile estaba casada con el padre de los muchachos, con Mongo, que tuvo a Pipo y al Negro, y después se casó con Manolo, el moreno de ahí de San Cayetano, y tuvo los muchachos, y aquella es una locura muy grande. Que yo nunca, bueno. Diamante, mi amor, es sí, de toda la vida. Es que yo he tenido a mi tía en esa calificación de toda mi vida. Imagínate, yo ya con 50 y pico de años, yo la conocí a mi tía joven, hermosa, ya con todos los hijos y una... bueno, especial. Especial. Y se adaptó a vivir... sin lujo, pero una vida especial. Sí, es que de verdad, mi tía, donde quiera que esté, para mí tiene... es un pedestal. Mi tía es donde quiera que esté. Es. De verdad, es... mi tía, yo tengo a mi tía toda mi vida, es como, yo tengo a mi tía, te lo digo a mí así, Robe, yo tengo a mi tía como Mima, es así como mi madre, te lo juro. Ay, María. Ay, María, mi corazón igual para ti. Bueno, no entiendo mucho que dices, pero... exactamente. La humildad de mi tía
era única. Pero a ver, para que no malinterpreten, no es la humildad de ser pobre, es la humildad como ser humano. Porque mi tía, como pobre, vivía como una millonaria. O sea, no le faltaba de nada. Pero era la humildad como ser humano que mi tía era, chapó con ella, era lo más, lo más. Donde quiera que mi tía esté, que nos vamos a encontrar todos un día, si hay vida después de la muerte, nos vamos a encontrar. Y bueno, yo voy a ir donde está mi tía, le voy a decir, tía, nos vamos a comer el chorizo y todas las cosas, las longanizas y todo eso que tú hacías. Y ya está. Ay, mi amor, yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé, porque es que ya cuando mi tía falleció, tú estabas muy pequeñita, pero... Bueno, todos los recuerdos que nosotros tenemos, pues mira, los compartimos contigo, porque de verdad es que vale la pena tener recuerdos con mi tía, te lo juro. Ahí está Robert, mi primo, que es su hijo, ahí está Pile, ahí está Mamita, ahí está Chita, ahí está Grise, ahí está el viejo, y están sus hermanas y sus sobrinos que como yo te pueden dar fe de todo eso y un testimonio viviente que soy yo, porque desde niño estaba en casa de tía Neri, y para mí es un orgullo, de verdad.